Mis queridos alumnos, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la potra zaina, tonalidad re mayor. En mi canal Aprenda Fácil y Rápido. Entonces, la canción es del maestro Juan Vicente Torrealba, ya un clásico de nuestro folclore llanero. Y sin más preámbulos, damos comienzo a nuestro tutorial. Entonces vamos a empezar con la parte menor. Entonces una segunda. Vamos, fa, re. Con el sostenido en la número 11, que es un la. Entonces, hacemos la escala en segunda. Llegamos hasta la, fa. Entonces, ahora una quinta hacia adelante. ¿Sí? Repito. Ahora un tricillo. Sol, fa, mi. Y terminamos en fa. Y terminamos en si. Ahora hacemos una primera sexta. Ahora una segunda quinta, una tercera quinta, perdón. Entonces primero es. Ahora viene. Solo tres, lo mismo. Y terminamos en fa. Ahora octavas. En el mismo fa, pero en octavas. Entonces dos golpes. Mi, re, do, si. Dos. Sostenido nuevamente en la. Dos con sostenido, una quinta. Y la otra la soltamos sin sostenido. Eso, entonces nos quedaría desde el comienzo. Listo, ahora viene con los bajos. Esta sería la primera parte, la introducción, y allá entra la voz. Nos alistamos en el bajo de si. Aquí fa. Ahí entra la voz. Entonces vamos a hacer la parte mayor. Ya hicimos la parte menor, ahora vamos con la parte mayor. Primera octava rasgamos. Primera octava. Entonces serían tres golpes en re. Do. Ahora una tercera sexta. Ahora una. Un tricillo. Todo es una misma secuencia. Ahora terminamos en primera octava. Sí. Sí. Entonces viene ahora otro tricillo. Séptima. El último tricillo. Lo terminamos en fa. Ahora hacemos una escala, escalas en quinta, a partir de re, fa, la. Hacia atrás. Entonces, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, si, do, perdón, y sol, si, re. Entonces, ahí la terminamos, terminamos en re. Y repetimos nuevamente. Ya esto no lo volvemos a hacer. Eso ya no, sino la escala no reemplaza esta parte. Entonces, la repito nuevamente acá. Esa sería la secuencia. Entonces,
sería si, sol, mi, do. Luego, a partir de mi, fa, sol. Ahora la escala. Hacia adelante, la primera sexta, que es mi, do, la, sol. La primera octava, que es re, la, fa, re. Si, sol, mi, do. Ahí sí ya la terminamos acá, porque es el cierre. Eso, entonces vamos a hacerla con los bajos. Los bajos sería la, re, la escala a partir de si. O sea, el comienzo, otra vez la parte menor. Ahí repetiríamos nuevamente lo que acabamos de hacer, la segunda parte. Pero entonces, ya como la hicimos, vamos a hacer ahora la tercera parte. Viene, entonces después de esa parte, digamos de la parte menor, entonces ahora viene la tercera parte. Viene re, fa, la, si. Ahora, una quinta acá. Segundas. Viene re, si, do, la. Y nos saltamos a la fa. Entonces, ahora queda convertido en una séptima. Siempre vamos a partir de la nota de si. Siempre a partir de si. Entonces, aquí sería una primera sexta y una séptima. Entonces, esa parte se haría en primera sexta y en séptima. Y siempre vamos a tener en cuenta las segundas. Entonces, viene. Séptima. Nuevamente la segunda, séptima, la segunda, ahora primera sexta, ahí lo cerramos y comenzamos de nuevo. Ahora cerramos la canción en octavas, a partir de mi, la, sol, re, perdón, mi, re, do, re, sería, y nuevamente regresamos, siempre vamos a regresar a la parte menor, que va a ser como la parte, como el puente de la canción, el que la divide. Bueno, entonces vamos a hacerle los bajos acá. Los bajos ya son muy sencillos, son re y la. Entraríamos con el pulgar. Nuevamente. Acá.